anatomía, el concepto. Luego tenemos la embriología y la histología, ciencias básicas, ¿no es cierto? Tercero, la fisiología, ¿cuál es la función principal de este órgano? Cuarto, las técnicas de examen del cristalino, patología del cristalino. Finalmente, catarata, que es la patología más frecuente, y algo sobre cirugía, ¿correcto? Entonces, vamos a iniciar. El cristalino viene del griego phaco, que significa lente. Forma parte de los medios transparentes del globo ocular, conjuntamente con el humor acuoso por delante, el cristalino en el centro y el humor vítreo por detrás. Como su nombre indica, es una estructura transparente, no tiene vasos sanguíneos, tampoco está inervada. O sea, el cristalino es un órgano transparente, avascular y que no tiene inervación. Transparente, avascular y que no tiene inervación. Anatómicamente, es un órgano biconvexo, biconvexo. Y está suspendido, digamos, en el tercio anterior del globo ocular. Está suspendido. Y el cristalino está relacionado con el cuerpo ciliar mediante unas fibras llamadas sónula. Estas fibras son las que sostienen al cristalino y lo relacionan con el cuerpo ciliar. El cristalino está suspendido. Es un órgano biconvexo, avascular, no tiene inervación, transparente. Biconvexo y que está suspendido y relacionado con el cuerpo ciliar por unas fibras llamadas sónula. Son fibras sonulares, que es órgano diferente al mismo cristalino. Está relacionado con el cuerpo ciliar, para después vamos a ver la función principal del cristalino. Entonces, este tiene una forma biconvexa, su forma natural. Por delante del cristalino se ubican estas estructuras que se denomina segmento anterior. Por detrás del cristalino se ubica la estructura que denominamos segmento posterior. Segmento anterior por delante, segmento posterior por detrás. De ahí que muchos cirujanos oftalmólogos dicen, yo soy cirujano de segmento anterior, es decir, delante del cristalino. Otros le pueden decir, no, yo soy cirujano de segmento posterior. Es decir, básicamente, retina, vitrio. Y parte de la esclera, parte de la coroides, ¿no es cierto? Que también el nervio óptico forma parte del segmento posterior. Como ven en la diapositiva, por delante del cristalino están las estructuras, es la cámara posterior, que está entre el cristalino y el iris, la cámara anterior, que está por delante del iris y la córnea, del iris y la córnea, la cámara anterior, la misma córnea, todo esto forma parte del segmento anterior. Es decir, el cristalino para adelante. El cristalino básicamente está compuesto por agua, ¿no? Básicamente por agua. 65% del cristalino es agua y el 35% restante son proteínas, llamadas alfa, beta y gamma, que son proteínas específicas del cristalino y algunos minerales. El metabolismo de la glucosa es el metabolismo del cristalino que se obtiene por las vías anaerobias del metabolismo. Es decir, el cristalino no tener vasos. Su energía la proporciona las vías anaerobias de la glucosa. ¿Correcto? Embriológicamente, el cristalino es un derivado ectodérmico. A nivel del intraútero, en el embarazo, se va invaginando el ectodermo superficial. A nivel de la más o menos la octava, décima semana, hay un ectodermo superficial que se va invaginando, formando una placoda. Una placa y luego se va invaginando completamente para formar una fosa, fosita se denomina, luego ya cuando se cierra una vesícula, ya incipiente, como ven ustedes, la forma del cristalino, atrás se forma una copa llamada copa óptica, que también está formada básicamente por ectodermo. Esta copa óptica contiene al cristalino embriológicamente incipiente, vesícula precoz, vesícula tardía, a partir de la doceava semana aproximadamente de vida intrauterina. Luego ocurre la famosa migración, es decir, las células del epitelio posterior migran para formar la túnica vasculosa lentis. Esta túnica vasculosa lentis va a formar, ¿no?, la arteria hialoidea. Esta arteria hialoidea es la que va a contribuir a la formación de todo el segmento posterior, de todo el segmento posterior del cristal, del globo ocular. Entonces, la túnica vasculosa lentis que forma la arteria hialoidea, embriológicamente, internamente, intraútero, forma toda la parte posterior, es decir, el segmento posterior del globo ocular, las partes ectodérmicas.
entre ellas la retina, por ejemplo, que tiene básicamente ectodermo, pero también tiene un componente mesodérmico. Mesodérmico, que después vamos a ver cuál es. Entonces, la túnica vascular saliente forma la tela tiroidea, la cual se cierra cuando uno nace. Cuando hay nacimiento, ocurre el cierre de esta arteria hialoidea. En algunos pacientes puede haber una remanencia de esta arteria hialoidea que se cierra, se llama conducto de Cloquet. Conducto de Cloquet. Que se forma prácticamente cuando hay una, digamos, una permanencia de parte de la arteria hialoidea que normalmente se colapsa y no hay nada. En cambio, cuando se ve una pequeña como línea fibrosa que va de la cápsula posterior del cristalino hacia la retina, estamos hablando de una remanencia de este conducto de Cloquet. Entonces, el cristalino es importante porque contribuye a la formación también de parte del segmento posterior a través de la arteria hialoidea. Histológicamente, el cristalino tiene esos componentes que ven ustedes ahí. La cápsula es anterior y posterior, tiene dos cápsulas bastante elásticas, están formadas por colágeno tipo 4. Entonces, esto confiere elasticidad a la cápsula. Por eso el cristalino cambia de forma. Para enfocar, que es su función, el enfoque o acomodación, que es lo que vamos a ver después. Pero esta cápsula es muy delgada, tiene máximo 10 micras de grosor. Hacia adelante un poquito más delgada y hacia atrás ligeramente más gruesa. Pero en ambos casos menos de 10 micras de grosor tiene la cápsula. Luego tenemos un epitelio que solamente, como vemos que hay una migración de las células, es un epitelio solamente anterior con una sola capa de células. El cristalino no tiene epitelio posterior en todo caso, ¿no? Solamente epitelio anterior, que es importante porque este epitelio es el que forma fibras. Después que uno nace, el cristalino de un recién nacido es un cristalino delgadito. Mide aproximadamente 3 milímetros de diámetro antero-posterior, 3 milímetros. Y cuando uno va creciendo, el cristalino se va engrosando. Fisiológicamente se engruesa. ¿No es cierto? Se va creciendo hasta 4, 4,5 milímetros en algunos pacientes. Ya tienen cataratas muy grandes, muy densas. Entonces, 3 milímetros. Y va creciendo el cristalino, va engrosándose el cristalino. ¿Por qué? Porque después del nacimiento también este epitelio sigue formando fibras. Entonces las fibras son básicamente la estructura importante del cristalino. El esqueleto cristalino está formado por las fibras. Estas fibras cristalinianas son como prismas hexagonales. Son prismáticos, están compuestas básicamente por este tejido, por fibras de tejido colágeno que tienen a su vez componentes que le ofrecen transparencia a este órgano. ¿Por qué transparente? Por los componentes, estas proteínas alfa, beta y gamma que tiene el cristalino que son transparentes. Y además estas fibras son concéntricas, como capas de una cebolla. Y esto le confiere a su vez esta uniformidad de las fibras que se distribuyen en una corteza, un epinúcleo y un núcleo. Justamente donde están más densas es en el núcleo, menos densas en la corteza. Entonces las más antiguas, las fibras, digamos, más viejas se van yendo hacia el núcleo. Por eso el núcleo es pesado en las personas mayores. En los menores, en los jóvenes, el núcleo es transparente, liviano. En cambio, en las personas mayores, el núcleo es pesado porque con los años se van formando nuevas fibras en el epitelio y estas fibras van cayendo hacia el núcleo. Entonces, como ven ustedes ahí, las fibras son como prismas hexagonales que están adheridos, pegadas unas a otras por un cemento, por un pegamento. Este pegamento es similar al pegamento que une las fibras de la córnea. Es un pegamento derivado del ácido sulfúrico, es sulfatado. Entonces, el condroitín sulfato, que forma parte básicamente de este pegamento, es el que une las fibras y las mantiene pegadas unas a otras uniformes, ¿no? Como una capa de una cebolla. Por eso el cristalino es transparente, porque estas fibras se distribuyen así, como ven ustedes ahí, dejando dos suturas, una sutura en el anterior hacia adelante y una sutura o juntura en el posterior. ¿Cuál es la principal función del cristalino? La acomodación. ¿Qué cosa es la acomodación? Es la capacidad que tiene este cristalino de cambiar de forma y de enfoca los objetos en la retina. Eso es la función de acomodación. Ahora, ¿cómo cambia de forma? Por una interacción entre la zónula y los músculos que están ubicados en el cuerpo ciliar. Estos músculos de la acomodación que son voluntarios, o sea, son fibras estriadas, entonces hacen de que una persona quiera enfocar, yo quiero enfocar, quiero estar estudiando la clase, quiero estar atento a la clase, enfoco, entonces mi cristalino cambia de forma. En este caso, cuando es de cerca, se forma más biconvexo, o sea, se forma más ancho.
El cristalino se forma, se pone más ancho para enfocar los objetos cercanos. La zónula se relaja y los músculos se contraen. O sea, contracción, relajación, y el cristalino se forma más biconvexo, o sea, más grueso. Eso hace que enfoque de cerca. Este reflejo se llama acomodación. Es un reflejo voluntario. Quiero acomodar, quiero enfocar. Es muy alto cuando uno recién nace. O sea, los niños y jóvenes tienen bastante cantidad de dioptrías de acomodación. También una persona mayor de 40 años, 45 años, tiene menos capacidad acomodativa, sobre todo para ver los objetos cercanos. Esto se denomina presbicia. Esta alteración óptica refractiva que se llama presbicia es porque estos músculos se fibrosan por la edad. Se fibrosan y no pueden enfocar las personas. Entonces, eso se denomina presbicia, la disminución de la visión de cerca por la pérdida de la fisiológica de la acomodación. La semiología, el cristalino normalmente es transparente. Semiológicamente, entonces, nosotros cuando vemos con nuestra linterna va a ser una mancha negra, una cosa negra quiere decir de que no hay ninguna opacidad ni algo que esté interrumpiendo nuestra luz. Con la lámpara hendidura o biomicroscopio vamos a ver las características en mayor amplitud del cristalino, también igual. Vamos a ver que no existe ninguna opacificación, el cristalino está centrado, ¿no es cierto? Tiene su forma biconvexa, redondeada cuando uno lo ve de frente con la lámpara hendidura, redondo, ¿no? De frente visto es redondo. El reflejo rojo, hacemos un fondo de ojo, una oftalmoscopía directa, o sea, un fondo de ojo. Con este oftalmoscopio le iluminamos de frente, vamos a ver un reflejo rojo. Que es porque nuestra luz rebota en la retina, que está al fondo, y regresa, refracta. Refracta de color rojo. Este reflejo rojo, o reflejo de Bruckner, es que indica una normalidad de este cristalino, o sea, es transparente. Transparente. Luego con la refracción también, una refracción, una medida, nos va a permitir indirectamente ver si este paciente es miope, es un cristalino de poco poder. Si es un paciente hipermétrope, es un cristalino de más poder dióptrico. En cambio, si es un paciente emétrope, es decir, que ve bien de lejos y no tiene medidas, esto quiere decir que el cristalino tiene un poder normal. ¿Que cuánto es el poder normal del cristalino? 20 dioptrías. No se olviden. Es como la nota, ¿no? 20 de nota es un cristalino normal. ¿Ya? 20 dioptrías es un cristalino normal en dioptrías. Menos de 20 dioptrías es un cristalino de bajo poder, un cristalino débil. Este cristalino se ve mucho en miopes, por ejemplo, ¿no? En cambio, más de 20 es un cristalino de alto poder, de alto poder. Esto se ve mucho en hipermétropes, cristalinos de alto poder. Entonces, de bajo poder, o sea, menos de 20 dioptrías. Por ejemplo, hace poco operamos a un paciente más 2 de lente intraocular, muy poca potencia, más 2. Esto porque tenía una alta miopía, ¿no? Tenía más o menos 15 de miopía, de dioptrías. En cambio, si ustedes van a reemplazar un cristalino que lo medimos su potencia con el examen que se llama biometría, que está ubicado ahí abajo, ese examen nos mide la potencia y tenemos un cristalino de 26, 27, es porque es un cristalino de un hipermétrope. Entonces, si nosotros queremos hacer una buena operación, queremos sacar un cristalino y colocar un lente intraocular de una catarata, por ejemplo, tenemos que hacer una buena biometría para encontrar el poder refractivo real de ese cristalino, ¿cierto? Y ponerle el poder que el paciente tiene, porque viene el error. Si nosotros le ubicamos mucha potencia, lo vuelve miope. Y si le damos menos potencia a la que tiene, lo vas a volver hipermétrope. Esa es la inversa, ¿no? Si a un 23 le doy un 25, lo va a volver miope. ¿No es cierto? Si a un 23 le doy 18, lo va a volver hipermétrope. Entonces tenemos que hacer un buen cálculo biométrico. Justamente yo efectué esa subespecialidad, es la parte de lo que es imágenes e instrumentación en oftalmología. Entonces, con la regla biométrica nosotros podemos establecer, y hay muchos métodos de una biometría, hay muchas técnicas y hay muchas tecnologías en la biometría para medir lo más exacto posible. En estos momentos ya hay biómetros digitales, computarizados, completamente autónomos, que automáticamente ya no hay intervención mucho de la persona, del ser humano, automáticamente nos hallan el poder de ese cristalino que necesitamos reemplazar con mucha exactitud, inclusive con cataratas muy densas. La ecografía también es un método muy importante porque la ecografía nos permite diagnosticar en el modo A unidimensional y modo B bidimensional las estructuras detrás del cristalino, porque si tenemos un cristalino opaco, no nos deja ver,
Nuestros instrumentos no permiten determinar atrás de ese cristalino que hay. La ecografía es el único, no se olviden, es el único método, es el único examen, el único procedimiento que nos permite ver, entre comillas, visualizar, entre comillas, todo lo que está detrás de un cristalino opaco. Es decir, vitrio, nervio óptico, retina, indirectamente la esclera y la coroides son visualizadas por una ecografía. Esto es una explicación de la acomodación. La imagen se forma en la retina por la acción de estos músculos, la zónula y el mismo cristalino, que es el que enfoca el objeto y lo ubique en la retina. Cuando lo ubique en el centro de la retina es un hemétrope. Delante de la retina es un miope. Detrás de la retina un hipermétrope. Entonces, pero cuando un hemétrope, ahí está justamente la imagen invertida, y eso va por las vías visuales a la corteza y la corteza hace de nuevo, lo vuelve a ubicar en su imagen real al objeto, ¿no? Es una ecografía, hacemos, yo personalmente en mi servicio hacemos ecografía 2 veces por semana por la demanda que tenemos, nos mandan de muchos centros de salud y otros hospitales del área que nosotros tenemos influencia para efectuar ecografías, para ver, visualizar la ecografía modo B y esta ecografía que es un modo B ultra ecográfico. La ultra ecografía, ultra biomicroscopía nos permite ver imágenes bastante nítidas. En la derecha tiene la córnea, en la cámara anterior el mismo cristalino ahí con su forma biconvexa. Por delante está un poquito más grueso porque está el epitelio. Obviamente no se olviden, adelante el cristalino tiene un epitelio delante y atrás no lo tiene. Pero así se ve ecográficamente un cristalino normal. Esto es importante porque también hay una ecografía de cemento posterior para ver lo de atrás. ¿Cómo está? Esta es una ecografía de cemento anterior. Acá, por ejemplo, una patología. Como ven ustedes, el cristalino tiene una curvatura posterior muy pronunciada, mucha curvatura hacia atrás, como ven ahí en la fotografía. Y está teñido, para efectos de docencia, se le ha teñido un poco con coloreado celeste y se ve ahí una pacificación en la corteza, ¿no? La corteza del cristalino tiene unas manchas blanquecinas que indican la opacificación. Es decir, conclusión, esto es una catarata que tiene una curvatura posterior muy pronunciada. Este síndrome se llama síndrome Love, W-E. Este síndrome Love está caracterizado justamente por eso, una catarata y una curvatura posterior muy pronunciada. Acá tenemos las anomalías, tanto de formación, de tamaño y forma, y de posición. Y vamos a entrar a lo que es patología. Anomalías de formación, la ausencia de cristalino, faco en griego, no se olviden, es lente. Ausencia congénita de cristalino es cuando no hay cristalino, no se forma. Afaquia, ¿no? A sin lente, sí, afaquia, ¿no? Afaco y sin lente, afaquia, ¿no? En este caso congénita. Ausencia por degeneración o reabsorción, también es una afaquia parcial, ¿no? ¿Cierto? Se reabsorbe el cristalino, se forma o se degenera o se absorbe intraútero. También podemos tener pequeños cristalinos, ¿no? Cristalinos chiquitos. Entonces son afaquias parciales, ¿no? Sin cristalino parcialmente, ¿no? Y el coloboma, que sí se ha formado casi todo el cristalino, pero hay una parte que no. Hay una parte que no se forma. Eso se llama coloboma cristaliniano, ¿no? Este coloboma normalmente está ubicado en la mayoría de pacientes a nivel nasal inferior, o sea, hacia abajo. Hacia abajo, ¿qué es lo más frecuente? Entonces, si hubiese un coloboma, nosotros tenemos que ubicarlo, ¿no es cierto? Y es su formación parcial. Tenemos todo el cristalino, pero hay una parte, como una torta, como una parte de una torta, ahí se ve igualito, una parte que no se forma, ¿no? Coloboma. Anomalía, tamaño y forma, es decir, un cristalino que sí se forma, pero su forma no es normal y su tamaño tampoco. Cristalinos chicos, o sea, microfaquia, síndrome de Marchesani. Cristalinos esféricos, o sea, que no son biconvexos, también síndrome de Marchesani. Lenticola anterior, cuando es muy curvado hacia adelante, síndrome de Alport. Y lo que vimos, lenticono, se llama así porque es una curvatura muy pronunciada hacia atrás, síndrome de Love, que también vimos en un slide, ¿no? Vamos a ver después algunos ejemplos en las siguientes fotografías. Anomalías de posición, o sea, bien formado, con buen tamaño, ¿no es cierto? Pero no está bien posicionado. Luxación hacia arriba, el cristalino, imagen en sunrise o sol saliente. Síndrome de Marfan. En cambio, luxación inferior, imagen en sunset, hacia abajo, homocistinuria. Ojo, la homocistinuria también se denomina la catarata
Se forma también una catarata acá, pero es temporal, así le llaman. ¿Por qué? Porque se luxa hacia abajo y se cae el cristalino. O sea, de pronto es un niño y la mamá lo trae y dice: doctor, no veía y ahora ve. Por ese ojo que no veía, tenía una manchita blanca en el ojo, en la pupila, doctor, en la niña tenía su manchita. Y de pronto ahora ya ve, y ya no hay manchita, allá. Se le hace un estudio de aminoácidos y dice una homocistinuria. Un estudio a nivel de la examen de orina, etcétera. Evaluación por el médico internista, por el nefrólogo, y dice homocistinuria. Ah, ese cristalino se ha luxado. Se ha ido hacia abajo, obviamente, con el tiempo, entonces por eso es importante este diagnóstico de homocistinuria. Y la luxación anterior, un cristalino luxado hacia adelante, síndrome de Bell-Marchesani, así se denomina, de Bell-Marchesani. Acá tenemos un síndrome de Marchesani, cristalino pequeño y redondo, microesferofaquia, síndrome de Alport, curvatura posterior, anterior, perdón, muy pronunciada, la anterior, con defectos en la retina, como ven en el fondo de ojo, con manchitas o lesiones blanquecinas en la periferia, perdón, de la retina, no en la mácula, sino en la periferia. Síndrome de Alport. Ese es el síndrome de Love que les decía, sino que el anterior es la ira coloreada, acá no, acá se ve tal cual en la ecografía, una curvatura posterior muy pronunciada y una catarata, ¿no? Síndrome de Love. Luxación superior, síndrome de Marfan. Esto de acá, que ven acá, es un artefacto, es la fotografía de la lámpara, el foco, pero acá se ve el borde del cristalino está luxado hacia arriba. Es decir, el síndrome de Marfan. ¿No es cierto? Que es una alteración congénita con una serie de alteraciones fenotípicas y uno ve personas de talla alta, dedos alargados, ¿no? Entonces, dentro del cristalino es una luxación hacia arriba, el síndrome de Marfan. En cambio, luxación hacia abajo con catarata, como ven ahí, o pacificación de este cristalino, esto también es un artefacto, esto que ven acá. Es un artefacto en el centro por la lámpara que toma la foto y acá sí se ve el borde y este es el cristalino pacificado con una imagen en Sunset, la homocistinuria. Con el tiempo este cristalino puede luxarse hacia abajo. Entonces la mamá dice, no, ahora yo no veo la pupila blanca, sino ahora mi hijo está viendo. Hay que tomar en cuenta eso también para el diagnóstico. Antes de entrar a la patología más frecuente que es la catarata, vamos a hablar de una miscelánea. El síndrome de exfoliación es cuando tenemos una pérdida de las células del cristalino. ¿Y dónde están las células? En el epitelio. El cristalino tiene fibras, perfecto, pero las células del cristalino están solamente en su epitelio anterior. Entonces, cuando se pierden este epitelio anterior hacia adelante, generalmente es porque se rasga la cápsula anterior, o sea, se rompe la cápsula anterior. Esta ruptura hace que las células se pierdan del epitelio. Se llama exfoliación. Ahí están los ejemplos, cuáles son los ejemplos de pacientes con exfoliación. Pero ¿cómo se ve la exfoliación? Se ven como pequeñas manchitas blancas en el borde pupilar. Como copos de nieve le llaman, ¿no? Imagen de copo de nieve, manchitas que están pegadas en el borde pupilar y se ve ahí la cápsula anterior media rota, en la lámpara hendidura, ya pues una exfoliación, ¿no? Esto se presenta en estos casos. Lo que hay que hacer es restituir la anatomía, hacer una cirugía, extraer el cristalino. O los dos pueden estar afectados también. Así como hay una imagen similar, la pseudoexfoliación también te da una imagen de copos de nieve alrededor de la pupila. Esto se debe más que nada ya a la zónula, ¿no? Entonces, por eso se llama pseudo. Ya no son células, sino son fibras de la zónula, la cual se va perdiendo hacia adelante. Esto se ve en traumatismos, en glaucomas y algunas cataratas muy maduras. Cataratas seniles muy avanzadas, muy pronunciadas, ¿no? Pseudoefoliación, pero el aspecto es similar a la efoliación. Un cristalino puede también producir una inflamación o uveítis, que es una inflamación de la uvea. O sea, de la zona uveal, la túnica intermedia del globo ocular o uvea, que está formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, también se inflama. Estas uveítis pueden ser causadas por una catarata también muy madura, cuyas proteínas se pierden también por eclosión, ¿no? El cristalino es muy, muy amplio, muy extenso y se va rompiendo la cápsula, ya pues no llega a estirarse tanto y se pierden las proteínas del cristalino hacia adelante. Son como antígenos. Y estos antígenos forman una reacción antígeno-anticuerpo, obviamente, y una inflamación. O sea, hay que saber que también un cristalino muy maduro
muy avanzada la catarata puede producir uveítis. También glaucoma, por dos mecanismos, el facolítico y por bloqueo pupilar. En el facolítico también hay un glaucoma, en este caso agudo, porque la malla trabecular es obstruida por los macrófagos. También tiene que ver mucho con la facogénica, pero en este caso los macrófagos que se forman como reacción antígena se ocupan y se meten al trabéculo y ahí drena el humor acuoso, por eso que lo tapan y se produce un glaucoma, ¿no? Entonces, por esos dos mecanismos, tanto por la inflamación, por el glaucoma, también un cristalino puede ser patogénico, digamos, ¿no? En ambos casos hay que extraer el cristalino, que es la causa del problema. Igualmente, el glaucoma por bloqueo pupilar, una catarata muy inflamada, muy tumefacta, es muy ancha, ya tiene pues más de 4,5 milímetros de grosor, o sea, demasiado ancha, ya se pega tanto al iris que hace que el iris pum, inmediatamente tapone y se pegue y no drene el humor acuoso. Entonces hay una obstrucción aguda del fluido acuoso. En este caso también un glaucoma agudo. Entonces, por ambos casos puede haber un glaucoma. Si todos estos pacientes, tanto la uveítis como los dos tipos de glaucoma básicamente, el tratamiento es extraer el cristalino, porque esa es la causa del problema. Con eso ya se normaliza la presión, este caso, y la uveítis también se mejora, ¿no? Entonces, catarata es la patología más frecuente del cristalino. Por definición, es la opacidad del cristalino. Toda opacidad del cristalino se define a catarata. Es la primera causa de ceguera en el Perú, sigue siendo en el Perú la primera causa de ceguera, y en el mundo también, si hacemos un promedio. En los países desarrollados ya es otras patologías ahora, porque muchas cataratas ya se operan, pues se operan cataratas leves inclusive, y esto hace que pues casi todo el mundo se opere, a partir de los 70, 75 años, pues ya es muy frecuente las cataratas, entonces obviamente se operan. Acá en el Perú todavía tenemos déficit de cirugías, hay un déficit en la oferta quirúrgica de cataratas, entonces, sobre todo en provincias, entonces sigue siendo la primera causa de ceguera. Ahora, ceguera médico-legal, ojo, el término ceguera es de la OMS, médico legal. No es que no vea nada. Es menor a 20/400, la agudeza visual. 20/400 o 42 a 4 metros. Menos de esa agudeza visual y estamos hablando de ceguera. Entonces va a haber ciegos que ven. Cuando no percibe luz, o sea, NPL, ahí sí hablamos de ceguera total. Total. Y es muy difícil que una catarata produzca una ceguera total. No, es muy difícil. Realmente las ceguera totales son amaurosis por problemas de nervio óptico, por traumatismo, secciones de nervio óptico, causan pues una amaurosis, ¿no? Pues ahí sí ya no ve nada, el paciente tiene NPL. En cambio, cuando es una catarata, por más madura que sea, por más avanzada que sea, no va a llegar a producir NPL, ¿no? A lo máximo, una percepción de luz, miran la luz todavía, ¿no? La etiopatogenia de una catarata es por hidrólisis y aglutinación de las proteínas, estas que les decía, las alfa, beta y gamma, que son específicas del cristalino. Es decir, no hay otro órgano que tenga estas proteínas que son propias del cristalino. Por eso son estas proteínas las que forman las fibras y son las que son transparentes, ¿no? Entonces, estas proteínas se hidrolizan, o sea, se llenan de agua, se aglutinan. ¿Por qué? Porque básicamente por la edad, los radicales libres de la oxidación, ¿no es cierto? Estos no son captados. Hay un déficit en la captación de estos radicales libres y estos radicales dañan a las proteínas del cristalino y las opacifican, las hidrolizan y las aglutinan, las degeneran. Entonces ahí tenemos una vista de una catarata madura, que uno la ve y está dilatada la pupila, así la ve en la lámpara hendidura, con la pupila dilatada y una gran opacificación. Inclusive con nuestra linterna podemos ver una leucocoria, leuco significa blanco, coria pupila, una pupila blanca, leucocoria. Entonces, ¿cómo se clasifican las cataratas? Tenemos dos parámetros según la morfología y según la etiología. La clasificación morfológica es una clasificación académica, básicamente. Y según está qué parte del cristalino está pacificado, lo vamos a dividir. En cambio, la etiológica es la más conocida, es la clínica, nuestra clasificación clínica, que las divide en congénitas y adquiridas. Las congénitas primero, ¿no? Acá se ve una pequeña fotografía para la clasificación, digamos, morfológica, que es más o menos general. ¿Qué parte del cristalino está opacificado? Entonces vamos a ver que a veces es la cápsula anterior, la cápsula posterior, adelante encima del núcleo, en el mismo núcleo, la misma corteza, la sutura también, o el núcleo
por láminas o el núcleo propiamente dicho, ¿no? De acuerdo a eso, podemos encontrar cataratas por su morfología. Es una catarata, por ejemplo, de sutura, solamente está ahí la Y que la anterior. Una catarata de corteza con esos pequeños como triángulos blanquecinos, son como cuñas, catarata cortical. Aquí hay un artefacto, pero acá se ve el cristalino, solo el núcleo y la Y. Esta es una catarata nuclear y de sutura. Nuclear y de sutura. El resto cristalino está transparente. Nuclear y de sutura. Entonces, las causas de estas cataratas congénitas, las ven ahí. Una infección materna, por ejemplo, la más común, la rubiola. Intraútero, la rubiola. O sea, las embarazadas pueden contagiarse con rubiola. Ten mucho cuidado ahora con eso, porque la rubiola es muy contagiosa. Es la más frecuente que puede causar una catarata congénita. Las metabólicas, por ejemplo, galactosemia, síndrome de Love, que hemos visto también, son enfermedades metabólicas que pueden producir, ¿no es cierto?, una catarata. La homocistinuria, por ejemplo, también, que está, no está puesta acá, pero también produce una catarata metabólica congénita. El síndrome de Down, los defectos cromosómicos, la trisomía 18, el síndrome de Down, la trisomía 18, también produce una catarata congénita. Un síndrome de Peter, que eso se ve en córnea, es un síndrome congénito que tiene una triada. Una parte, un componente de esa triada es la catarata, ¿no? La anomalía o síndrome de Peter. Es el más frecuente de las anomalías del segmento anterior. Y un traumatismo que yo le he puesto, porque en realidad pues no es propiamente una congénita, pero se presenta en un recién nacido, porque en realidad no es una malformación, no es una infección, sino que es un traumatismo, que es una mala atención de un parto, que debería ser pues el parto vaginal, y en el momento de extraer pues los tetra o el interno, quien está atendiendo, pues traumatiza, a veces el recién nacido se cae, a veces pasa que se cae y pues es un traumatismo, y obviamente hay una catarata, en este caso traumática, pero que no es congénita, pero le he puesto porque se puede presentar en el recién nacido. Se clasifica según su morfología, en este caso en anteriores, centrales, posteriores, y difusas o membranosas, que son las cataratas más frecuentes. Las más frecuentes de esas son las difusas o membranosas. Son muy inflamatorias. Cataratas congénitas son muy inflamatorias, producen una gran reacción inflamatoria. El momento de extraer esta catarata por instrumentación, vamos a tener una gran reacción inflamatoria. ¿Cómo sabemos el diagnóstico diferencial? La leucocoria en un recién nacido, hay cuatro patologías que tenemos que tomar en cuenta. Cuatro patologías en una leucocoria en un recién nacido. Por ejemplo, la más frecuente de las leucocorias es la catarata congénita. Luego, la segunda más frecuente es el retinoblastoma, que es el tumor de la infancia más frecuente, que causa opacificación, no del cristalino, sino del vítreo, cuando son muy avanzadas los retinoblastomas, o sea, son tumores. Este tumor de la infancia puede producir leucocoria. El tercer diagnóstico es un prematuro, la retinopatía de la prematuridad, que también produce una leucocoria porque el vítreo es el que se prolifera, ¿no? Se pone blanco el vítreo, no transparente, y eso trasluce la pupila, ¿no? Es una leucocoria. Y finalmente, el diagnóstico diferencial, la persistencia de vítreo primario, ¿no? Es el menos frecuente, son una serie de alteraciones también congénitas del vítreo, la enfermedad de Coats, la enfermedad de Ehlers, que son las que hacen que el vítreo prolifere y se vuelva blanco, pues, ¿no? Entonces no evolucione intraútero a un vítreo transparente. O vítreo terciario, ¿no? Vítreo terciario o vítreo transparente, ¿no? Entonces la persistencia de vítreo primario es la, digamos, la patología menos frecuente que produce leucocoria. Entonces catarata congénita, retinoblastoma, retinopatía de la prematuridad y persistencia de vítreo primario. El tratamiento, hay que operar. Apenas diagnosticamos una catarata congénita, tenemos que hacer cirugía. ¿Qué cirugía hacemos? La que vamos a explicar al final de la clase, tratamiento quirúrgico convencional, pero a diferencia, tiene su lente intraocular también, a diferencia es con altas dosis de corticoides, porque produce mucha inflamación. O sea, corticoides tópicos me refiero, ¿no? En gotas. ¿Por qué? Porque hay una gran reacción inflamatoria y hay que combatirla. Igualmente eso produce también complicaciones como que la cápsula posterior donde va el lente, o sea, sacamos todo el cristalino menos la cápsula posterior que queda intacta. La cápsula posterior queda intacta. Ahí por delante le ponemos el lente.
Pues hay tanta inflamación que la cápsula posterior también se opacifica. Se forma una catarata ahí, o sea, una pacificación de la cápsula. Son secundarias y se tratan con láser. Se llama pacificación de cápsula posterior y se trata con un láser de corte para hacer una pequeña ventana. Una capsulotomía posterior con láser. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que prevenir. Prevenir que se produzca esto dando dosis de corticoides tópicos por buen tiempo. Evitar justamente que se aumente la presión ocular, se hacen controles de presión a este paciente para evitar que se complique con la opacificación de cápsula y que pase a tratamiento con láser. Pero es importante tempranamente, porque hay que rehabilitar a este paciente que generalmente pues, son recién nacidos. Entonces tenemos que tratarlos precozmente para rehabilitar ese ojo y que, ¿no es cierto?, se adecúe al otro que es en la mayoría de casos normal. Entonces tenemos que ubicar ambos ojos mientras más precozmente posible para que ocurra fusión de imágenes, ocurra estereopsia y no ocurra ambliopía. La ambliopía es muy, muy terrible porque no ve el paciente y sobre todo que por más que se trate, ya después de cierta edad no se puede recuperar la agudeza visual. Entonces una causa importante de ambliopía orgánica es una catarata congénita. Así se ve una catarata congénita, en este caso nuclear. Nuclear, también puede ser por localización, y es una difusa que, o membranosa, que es la más frecuente. La catarata difusa o membranosa es la catarata más frecuente. ¿Ya? ¿Correcto? Es la más frecuente. Por eso hay que tratarla con se absorbe el cristalino con ultrasonido, o sea, facoemulsificación, así se denomina, facoemulsificación, una incisión pequeña corneal autosellante, y obviamente, harta dosis de corticoide postoperatorio con su lente intraocular, ¿no? Una buena biometría. Aquí, por ejemplo, uno dirá, ah, doctor, parece una catarata. No, es un retinoblastoma. Retinoblastoma, ¿no? Se ve así, una leucocoria también igual, la pupila blanca. Este es un artefacto también, pero acá se ven unos pequeños vasos. Entonces, esto acá es un tumor que está atrás. El cristalino está transparente, pero el tumor está invadiendo vitrio por detrás. Esto se denomina retinoblastoma. Las adquiridas son más frecuentes que las congénitas. Las cosas ahí las tienen. La más frecuente es la senil. Primer lugar. Segundo lugar, la metabólica, que también está en la degenerativa, por diabetes mellitus. Entonces, la catarata más frecuente, la número uno, la senil. Número dos, diabetes mellitus, o sea, metabólica. Y la tercera son los traumatismos, cataratas traumáticas. Ahora, mucho es importante. Y hay mucha demanda de cataratas por traumatismos. Generalmente pueden ser abiertos o cerrados. Ambos casos producen cataratas. Obviamente, un traumatismo abierto es más difícil de tratar que un cerrado. ¿Correcto? Más difícil de tratar que un cerrado. Entonces, lo más frecuente, la senil, luego la metabólica, y en tercer lugar los traumatismos y luego las otras causas que ven ahí. Esto hace que la clasificación de la adquirida se clasifique en metabólica, tóxica, traumática y senil. Son los cuatro tipos de adquiridas. La metabólica, diabetes mellitus, galactosemia, hipoglicemia, hipocalcemia, o sea, el hipotiroidismo. Obviamente, aquí es el más frecuente, la diabética. La catarata diabética es una catarata ubicada por la cápsula posterior, se denomina subcapsular posterior. Ojo, no se olviden, la catarata diabética o por diabetes es una catarata subcapsular posterior. Prácticamente, vemos un paciente diabético y nos dice que una historia clínica que no hay visión de hace un tiempo, hace más de 1 o 2 años, el inicio insidioso y curso progresivo, diagnosticamos la catarata y vemos que en la lámpara que está opacificada por detrás del cristalino, o sea, subcapsular posterior, esto es una catarata de un diabético. También su agudeza puede estar muy disminuida, ¿no? Entonces hay que operar. Entonces, dialar es la más frecuente de las metabólicas. En las tóxicas encontramos a cataratas llamadas iatrogénicas por corticoides, mióticos, rayos infrarrojos, rayos UV, rayos X, etcétera, etcétera. La más frecuente de estas tóxicas es la de corticoides. ¿Por qué? Porque muchos se automedican, hay mucha automedicación o el abuso del corticoide por otras especialidades hace de que a largo plazo veamos pacientes, tanto corticoides sistémicos sobre todo, veamos cataratas en pacientes relativamente jóvenes, 40, 50 años.
sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades reumáticas y usan corticoides a altas dosis por años. Entonces, esos pacientes van a tener posibilidades de una catarata. Luego, las traumáticas, que es la tercera más frecuente, luego la senil y la metabólica por diabetes, es una catarata complicada. Probablemente si entra más abierto es por infección, hay una inflamación, si es cerrado, y también con glaucoma muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con las traumáticas. Y generalmente el tratamiento es quirúrgico. Hay que resolver el problema, si es abierto, cerrar la herida, evitar las complicaciones como una infección, o sea, endoftalmitis, una infección del ojo, endoftalmitis, o si está cerrado, ve que no tenga uveítis, o sea, una inflamación interna, glaucoma, y de ahí entra a cirugía. Y finalmente las seniles son las más frecuentes. De lejos, ¿no? Más del 70% de cataratas en nuestra estadística del servicio son seniles, 70% y más. Estas se clasifican según su madurez, según lo que decimos las cruces, ¿no? Una cruz es una leve, dos a tres cruces son moderadas, cuatro cruces una madura y cinco cruces de cinco una hipermadura. De ahí más o menos va la agudeza visual, ¿no? Nosotros, por guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, nosotros nos dice que tenemos que operar un 20-70 o menos. O sea, 0-3 de agudeza o 20-70 o menos de agudeza, que va hasta PL, ya tenemos que operar. Esas son las cataratas maduras. Maduras. O sea, más o menos cuatro cruces de 5. Obviamente las hipermaduras también se tienen que operar, ¿no? O sea, tenemos que operar cataratas maduras y hipermaduras de todas maneras, ¿no es cierto? Y las clasificamos de acuerdo a esta madurez. La hipermadura puede seguir dos pasos. Cuando ya es muy madura, muy avanzada, o se vuelve blanca o se vuelve negra o negra, ¿no? La blanca es la catarata lechosa o blanquecina, donde más lo que, digamos, predomina el color blanco, ¿no? Por esta aglutinación de las proteínas. Pero la negra o negra también es menos frecuente en las hipermaduras, la más frecuente es la blanca o lechosa, pero también va a ser una catarata negra o negra, porque se llena de pigmento. Este cristalino se llena de pigmentos y se vuelve negro. Entonces uno dice, qué raro, ¿no? Pero no, es una catarata negra o negra. Baja agudeza visual, hay que hacer una ecografía, la ecografía nos confirma el diagnóstico de catarata y nos dice qué hay detrás de esta catarata. Si todo está bien, se opera. Son cataratas negras o negras, ¿no? Después vamos a hablar sobre tratamiento. Vamos ahora a ver sobre tipo de cataratas. Estas son tóxicas por rayos X y rayos UV. Traumáticas, que pueden ser por un trauma abierto, como ven ahí. El cristalino y el iris está deformado. Hay una iridodiálisis, así se denomina, con deformidad de la pupila y un cristalino completamente opaco. Esto hay que entrar a cirugía para restituir la anatomía, ¿no? Es una negra o negra, ¿no? Que parece que estaría medio así, diríamos, no, acá solamente está pacificado el núcleo, un poco el cristalino, la corteza. No, es un cristalino negro o negro, está todo el cristalino pacificado. Entonces aquí hay que pedirle, aparte de los exámenes, una ecografía. Modo A, modo B, una ultra biomicroscopía o ecografía de cemento anterior para ver bien todo el cristalino y sale pues en la ecografía una pacificación, ¿no? O sea, ni hablar, es una catarata negra o negra. Es una catarata uveítica o inflamatoria. No tan frecuente, pero se ve. Pacientes con uveítis o inflamaciones crónicas con el tiempo hacen una catarata, en este caso una catarata uveítica. Entonces vamos a hablar ahora sobre cirugía. La catarata diagnosticada tiene que ser operada, sobre todo, como le digo, agudeza visual de 0,3 o menos, o 20-70, son cataratas ya maduras y hipermaduras, se tienen que operar. Antiguamente teníamos técnicas, porque la cirugía de catarata tiene más de 100 años de evolución. Inclusive se habla de extracciones de cristalino con cuchilletes hace miles de años, ¿no? Porque siempre va a haber cataratas. Entonces, el ingenio del hombre ha hecho de que algunos sitios, por ejemplo en Egipto, en el Antiguo Egipto, se introducía un cuchillo por un costado, obviamente, y se trataba de manipular el cristalino para ver si lo podíamos bajar, o sea, luxar hacia abajo, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando las técnicas y la intracapsular tiene más o menos 100 años de antigüedad, del siglo XX. Se extraía todo el cristalino, o sea, se colocaba crioterapia
Y se congelaba todo y con una pinza se traía ¡pum! Todo el cristalino completito. Y con sónula y todo, se sacaba completo y se cerraba con suturas y se hacía una gran incisión, ¿no? Una incisión de más de 10 milímetros, córneo-escleral, o sea, justo en el límite de la córnea y la esclera, en forma de sonrisa, paralelo al limbo esclerocorneal. Y se sacaba por ahí y se cerraba, ¿no? Con suturas 5-0, ¿no? La que había en esa época, ¿no? Entonces, pues obviamente tenemos pacientes con afaquia, afáquicos, o sea, no tenían cristalino ni tampoco tenían lente intraocular. Entonces teníamos pacientes que tenían pues una baja agudeza visual, pero por lo menos veían en algo, y con unos tremendos lentes que tenían medidas pues de la medida cristalina, 20, 18, ¿no? Tremendos lentes, muy gruesos, ¿no? Pero era la única manera de poder compensar su falta de cristalino, porque le quitábamos la sónula y sacábamos completo el cristalino. Luego, a partir de los años 60, 70, se popularizaba más en los 80, la extracapsular. Esta técnica consiste en dejar la cápsula posterior intacta. La cápsula posterior y lo demás sale. Cápsula anterior, corteza, epinúcleo y núcleos tienen que salir. Es la anatomía quirúrgica. Y salían por manual, por instrumentos manuales. Por presión contra presión, hacíamos también una incisión grande de más o menos 8 milímetros de tamaño, córnea escleral, de forma de sonrisa paralela. Y por ahí extraíamos el cristalino por presión contra presión, dejando la cápsula posterior intacta. ¿No es cierto? Había una luxación, hacía una rotación del núcleo y sacábamos el núcleo y luego ya era lo más pesado. Y luego lo que quedaba de corteza y epinúcleo se extraía con una máquina manual que se denomina SINCOE, equipo de SINCOE, por el oftalmólogo que inventó el método, un oftalmólogo americano, en los años 40, ¿no? Se apellidaba SINCOE. Bueno, entonces ese equipo de SINCOE lo utilizábamos para manualmente retirar los restos que quedaban, ¿no? Entonces dejábamos la cápsula posterior intacta, el resto salía, y ahí colocábamos un lente intraocular. Este lente intraocular rígido, rígido, de material de plástico, de acrílico, de silicona, ingresaba en la bolsa o saco capsular. Es decir, donde estaba el cristalino, ¿no es cierto? Por delante de su cápsula posterior, y ahí colocábamos el lente intraocular. Se cerraba la herida luego, se aspiraban algunos restos, se cerraba la herida con, ¿qué? Con nylon 10 ceros. Con nylon 10, ¿no? 10 ceros, bastante delgado, mucho más delgado que un cabello. Entonces, de ahí es una cirugía ya con microscopio. La intracapsular podía hacerse con lupas, no microscopio. Pero la extracapsular ya tenía que hacerse con microscopio, ¿no? Ya son cirugías de microcirugía. Y luego actualmente ya ha evolucionado hace más o menos 20 años, 20, 25 años, la facoemulsificación con lente intraocular plegable. Facoemulsificación con lente intraocular plegable. Esta técnica utiliza el ultrasonido, utiliza una máquina, el ultrasonido, la cual por una pequeña incisión en la córnea clara, chiquitito, una incisión de 3 milímetros, digamos, uno ingresa en dos planos y emulsifica. Este cristalino lo emulsifica, o sea, es un ultrasonido de alta frecuencia, de más de 50.000 Hz, o sea, una alta frecuencia. La ecografía, por ejemplo, usa de 10, de 20 MHz. El FACO utiliza más de 50. Entonces, de alta rotación, de alta frecuencia, unos cristales piezoeléctricos en la puntita. El FACO emulsifica tiene una punta muy fina, pues de menos de. La punta tiene que medir más o menos 2 milímetros de diámetro. Imagínense el grosor, ¿no? Entonces ingresa y se emulsifica, todo se aspira, todo por ahí, por ahí, por ahí. Y luego el lente es plegable, porque el lente tiene que entrar doblado, si no, no alcanza la incisión de 3 milímetros. Entonces entra por la incisión y se pliega internamente, automáticamente, otra vez en la bolsa o saco capsular. Y no se colocan puntos. La anestesia también es tópica, en la focoemulsificación, en la extracapsular es inyectable. Es una técnica perivulvar en lo que es la extracapsular. Y en la facoemulsificación es una técnica ya utilizando la proximetacaína, estéril, es decir, es una anestesia tópica en gotas, ¿no? Puede ser la técnica simple, también se combina con cirugía de glaucoma. Se puede combinar cuando el cristalino es el que ha producido el glaucoma, ¿no es cierto? El glaucoma facogénico, facolítico, el glaucoma por bloqueo pupilar. A veces tenemos que hacer también cirugía a la vez de glaucoma, una trabeculectomía. Pero en la mayor parte de casos, más del 90% son simples, ¿no? La técnica simple para extraer sobre el cristalino, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la principal complicación? La endoftalmitis, la infección interna del ojo. Por eso, mucho cuidado, la asepsia, antisepsia tiene que ser estricta en todos los casos. No por ser facua, no vamos a hacer una estricta asepsia y antisepsia. Colocación de campos estériles. Hay que vestir al paciente. El paciente tiene que entrar con presión del ojo normal, menos de 21 milímetros de mercurio. No puede entrar con más. Es peligroso porque puede haber una hemorragia expulsiva, otra complicación. Pero las complicaciones se dividen en preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. ¿No es cierto? La complicación intraoperatoria más complicada es cuando reaccionan a la anestesia, una mala colocación de anestesia, una hemorragia, posanestesia. En este caso, cuando queremos inyectar, también es una complicación preoperatoria. Paciente con presión alta, no debe entrar. Pacientes que tienen problemas antes de la cirugía, por ejemplo, de presión, hipertensión arterial no controlada. En el momento se pone nervioso, le sube la presión arterial, el enfermero le informa y se tiene que suspender la cirugía por estas complicaciones preoperatorias. En intraoperatorio tenemos la hemorragia expulsiva. Cuando uno entra sin tomar presión, entra así nomás, papá, y el ojo comienza a sangrar por dentro. Una hemorragia expulsiva es una complicación grave, ¿no? Puede haber pérdida del órgano. Otra complicación es la ruptura de la cápsula posterior. ¿Dónde ponemos el lente? Se nos rompe la cápsula posterior en la cirugía. No tenemos dónde apoyarnos y colocar el lente intraocular. Luego las posoperatorias, ahí vienen las más graves, ¿no? La endoftalmitis, que es cuando se infecta el ojo por dentro, por una bacteria, se mete por la incisión y no tenemos nada que hacer ahí. El ojo prácticamente es muy difícil tratar una endoftalmitis, por más que tengamos todo actualmente a la mano. Una complicación muy severa. Pierde el ojo. O si no, la opacificación de cápsula que les decía, ¿no? O sea, la cápsula posterior sufre tanta inflamación que se opacifica. Es otra complicación tardía, ¿no? La endoftalmitis es mucho más temprana, puede ser días después de la cirugía. Días, puede ser semanas después de la cirugía también en algunos casos. En cambio, la opacificación de cápsula posterior es mucho más tardía, ¿no? Es varios meses. Son pacientes que después de operar de catarata ven bien y de pronto después de unos 3 meses, 4 meses, doctor, ya no veo. Se me va la vista otra vez. Uno lo ve, opacificación de cápsula posterior, ¿no? Ahí ven un esquema antiguo para ver cómo se hacía cuando sacamos el cristalino completo. Teníamos lentes o lentes de contacto o un implante en cámara anterior, que también alguien inventó por ahí, pero producía mucho glaucoma, aumentaba la presión. Entonces teníamos pacientes así, con unos tremendos lentes, en afáquicos, ¿no? Afáquicos. Acá sí, extracapsular, la cirugía extracapsular es una incisión, sea córnea escleral, y se cierra cuando hay lenticelas con puntos separados. Aquí están los puntos, adelante son 5 o 6 puntos separados, y acá ha ocurrido que en un punto se ha roto, es una complicación posoperatoria, ¿no? Hay un edema, hay una inflamación de la conjuntiva. Entonces aquí hay que tratarlo porque esta inflamación puede ser potencialmente una endoftalmitis porque por ahí se mete una bacteria antigram positiva del ambiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una eventración, también una extracapsular con incisión y cierre con suturas, y aquí está parte del iris, se sale porque no ha cerrado muy bien, ha cerrado con punto cruz. Obviamente lo importante es que esté cerrada la herida. Este punto cruz está muy pegado a la córnea, también un poquito en la córnea, entonces por aquí como que le ha faltado cerrar y se ha venido el iris por, ¿no? Hay que entrar a sala para reponer la herida y colocar el iris en su lugar y otra vez se repone la pupila. Finalmente, para terminar, tenemos una complicación intraoperatoria que es la hemorragia, perdón, posoperatoria. En este caso se le tira el parche, están ahí sus 5 puntos de su extracapsular bien puestos todo, pero había una hemorragia de la conjuntiva. Entonces la sangre ha corrido a pesar de que estaba supuestamente cerrado. Hay microsangrado y se ha llenado la cápsula, la cámara anterior, perdón, la cámara anterior de sangre. Esto se denomina ifema o ipema. Ifema o ipema. Es también una complicación, digamos, posoperatoria inmediata. Y esto se tiene que tratar entrando a sala para absorber la sangre. Porque con el tiempo la sangre se pega, se impregna la córnea, hay una hematocórnea, así se denomina hematocórnea, y la córnea se queda ya para siempre mal. Entonces, para evitar que se pegue al endotelio corneal, está pegado ahí, se entra a sala para absorber esto y tratar al paciente por un ifema, ¿no? Muy bien, hemos terminado la clase.